Después de almorzar, tomarnos un chocolatito, toca la hora de desmontar el campamento para irnos al próximo camping. Pues aquí vamos, ya en la entrada del cañón. Bueno, aquí tenemos a la banda ya organizándose, poniéndose el neopreno y el buen Rommel sin neopreno. También mentalizándose. Ya, venga. Nosotros sí. Nosotros con neopreno, porque si no, andamos sufriendo también en la logística. Aquí comenzamos la aventura. A este bonito cañón, aquí va nuestro guía, pasando primero. Bueno, aquí se hace una vía ferrata por donde va Arturo para llegar al punto donde se va a colocar. Ahí están los anclajes, se coloca la cuerda y hace el rapel hacia abajo. Wow. Está increíble, chavos. Se ha perdido la señal GPS. Bueno, aquí el guía armando el rapel para poder bajar por esta cascada. Hay que avanzar por la vía ferrata para poder llegar a este punto. Ahí hay un mayón y desde ahí se hace un rapel para llegar a la parte de abajo. ¡Tion! Si tienes miedo, ¡alto! ¡Si tienes miedo! ¡No mames! Estamos en la parte baja del río, lo venimos siguiendo para explorarlo. A ver, no, no es una casa, es una mina, es la entrada de una mina. Vamos a introducirnos a ver a dónde llegamos, pero está bien interesante esto. Parece que está muy profunda, está llena de agua. Nunca había entrado a una cueva, bueno, una mina. Está espectacular la vista adentro. No sabes hasta dónde termina. No sabes qué es lo que vas a encontrar. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estuvo el cañón? El cañón estuvo muy padre, con muy buenas sorpresas. Cuevas, cascadas, cosas, minas. Nos hemos encontrado con diferentes ramales que están muy interesantes de explorar. Estamos llegando a otra cascadita que nos vamos encontrando de regreso. Gracias.